Bueno, chavos, iniciamos, ¿no? Para no retrasar. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor, sí me escucho. Sí, doctor. Ok, bueno. El primer punto que estaba pendiente era esto. Alguno de ustedes me preguntó de del funcionamiento de las bombas de insulina. Entonces, esta es una de ellas. Fíjense cómo en la parte derecha de la imagen, donde dice catéter y canulita, esa es una forma en la cual esa pequeña bomba va a ir liberando insulina. Y del lado izquierdo de la imagen está una especie como de botoncito azul, que como pueden darse cuenta, tiene un sensor que está insertado de forma subcutánea en el paciente, y que ese sensor lo que sirve es para determinar la cantidad de glucosa que tiene esa persona. Entonces se detecta la cantidad de glucosa que tiene esa persona, eso genera una liberación de una señal, y cuando esa señal se libera hacia el dispositivo va a ir liberando la cantidad de insulina que se tenga programada, que va a ir manipulando el paciente. Entonces el aparatito va a tener la forma de estar monitorizando la glucosa por medio de ese sensor que está ahí como transmisor, el botón azul, y por medio del catéter va a ir liberando la cantidad de insulina. Esto era en función a lo que uno de ustedes me había preguntado, si no mal recuerdo, una de las clases de la semana pasada. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, muchas gracias. No. Ok. Esto ya lo habíamos comentado anteriormente, la semana pasada también. Les había dicho yo que había distintos tipos de insulinas desde el punto de vista de la vida media. Y que habíamos dicho que de acción corta, que empiezan a actuar prácticamente de 10 a 15 minutos después de que las empezamos a utilizar, existen tres: una que es la aspartato, otra que es la listo y otra que es la glucosina. Y la diferencia radica en la modificación de cierto tipo de aminoácidos, como pueden ver en la pantalla. Por ejemplo, en el caso de la insulina aspartato, es una insulina que en la posición 28 de la cadena beta de insulina tiene la sustitución de la prolina, que es la pelotita roja que ustedes están viendo del lado derecho de la imagen. Se sustituye por una molécula de aspartato, por eso se llama aspartato. Luego la lispro es una insulina en la cual lo que hay es una inversión entre los aminoácidos que están en la posición 28 y 29. Normalmente la 28 está la prolina y en la 29 está la lisina. Entonces la insulina lispro lo que hace, como está estructurada la molécula, es que hay una inversión. Es decir, en la posición 28 la prolina se sustituye por lisina, y en la 29 la lisina se sustituye por prolina. Por eso se llama insulina lispro. Y la glulisina tiene dos tipos de modificaciones. Uno es la sustitución de lisina en la posición 3 de la cadena beta, como pueden ver del lado izquierdo de la imagen. Y la sustitución de la lisina en la posición 29 por ácido glutámico. Por eso se llama glulisina. Entonces estas tres insulinas tienen la característica que tienen un inicio de acción muy rápido, una vida media muy corta, que como pueden ver en la imagen, en promedio es de 4 a 6 horas. Y como dijimos en la sesión anterior, estas sirven principalmente para los picos de insulina. En ese sentido, tenía yo aquí una imagen, déjenme la voy a buscar. Aquí está. Esa fue otra de las preguntas que quedaron pendientes de la sesión anterior. Yo les había dicho que cuando un paciente tiene una cantidad de glucosa en ayuno por arriba de 300 miligramos por decilitro y no tiene cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, es decir, no es un cuadro agudo de descompensación de la diabetes, esos pacientes de inicio se recomienda manejar con insulina. De hecho, habíamos comentado en alguna ocasión también que la tendencia en algunos sitios era de, por alguna razón desconocida, no utilizar insulina, y dijimos que había bajo ello distintos tipos
de circunstancias, algunas de ellas científicas, como el hecho de que la insulina puede llegar a generar fácilmente hipoglucemia, por eso hay que ser muy cuidadoso al respecto, como creencias de las personas desde el punto de vista de que con el uso de la insulina las personas perdían la vista. Esto lo traigo a colación por la imagen que están viendo ahorita en la pantalla. Yo les había dicho que las insulinas de acción lenta o intermedia, que son estas que ustedes pueden ver en la parte o con los colores verde, amarillo fuerte y rosa en la imagen, que es la glargina, la de Gludec y la de Timir, son insulinas que tratan de sustituir la secreción basal de insulina. Entonces, aquí en la imagen, fíjense ustedes cómo en la parte inferior de la pantalla hay una línea de color verde. ¿La alcanzan a visualizar? Sí, doctor. Ok, entonces fíjense cómo esa línea verde lo que trata de simular es la secreción basal de insulina, que era lo que yo les comentaba la ocasión anterior, que primero intentamos mimetizar la secreción basal de insulina. Y luego hay tres figuras o tres elevaciones como en forma de montaña de color azul, que son los picos de glucosa. Y si ustedes se fijan, son picos de glucosa que anteceden al desayuno, a la comida y a la cena. Y fíjense cómo en la misma imagen, en la punta de cada una de esas tres incrementos, se encuentran los nombres de las insulinas de acción corta que vimos hace ratito, o sea, la listro, la aspartato, la glucina. Entonces, lo que yo les había comentado la ocasión anterior es que una tendencia es tratar de mimetizar la secreción de insulina tanto basal para evitar la gluconeogénesis como la insulina rápida o de acción corta que tiene por objeto que manejemos los picos de glucosa. Entonces, esta es una de las formas comunes en aquellas personas que se les va a utilizar insulina porque requieren de insulina, ya no las podemos manejar con otro tipo de tratamiento farmacológico. Esta es la forma, a grosso modo, de llevar a cabo el manejo. Es decir, una es con insulinas mimetizadoras de la secreción basal, que son las insulinas de acción lenta o ultralenta, y las insulinas de acción corta que tratan de mimetizar los picos de producción de insulina que tenemos cuando tomamos algún tipo de alimento. ¿Hasta aquí estamos claros? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto. Muy bien. Este cuadrito entonces creo que ya lo habíamos visto la ocasión anterior, que era tomar en consideración varios aspectos cuando manejamos un paciente. Acuérdense que siempre que se maneja a un paciente tienen que individualizar el tratamiento. No es como una receta de cocina. Y dijimos que muchas de las metas terapéuticas dependen de las condiciones del paciente y de las comorbilidades. Entonces, este cuadrito que creo que ya lo habíamos visto la ocasión anterior, es un cuadrito donde se toman en cuenta tres aspectos. Ahorita les voy a poner otro más que toma otros detalles muy importantes. Pero habíamos dicho que estos tres aspectos era que los pacientes tuvieran riesgo de hipoglucemia, que ya dijimos la ocasión anterior que esto es muy peligroso en los pacientes diabéticos. Es algo que siempre tienen que estar ustedes monitorizando, que los pacientes no hagan hipoglucemia. El segundo punto que es muy importante es que no exista un aumento de peso, y esto es porque dijimos desde el principio de nuestras reuniones que los pacientes con sobrepeso tienden a tener resistencia a la insulina. Entonces, a mayor aumento de peso, más posibilidad que esas personas tengan resistencia a la insulina. Y otra muy importante que es el costo de los fármacos. Las sulfonilureas y el metformin son medicamentos de costo muy bajo. Entonces, no quiere decir, por supuesto, y espero que eso quede perfectamente bien claro, el hecho de que ustedes tengan que recetar el medicamento más barato. Espero que no se esté tomando la situación así, sino se refiere principalmente al hecho de que es uno de los factores que deben de considerar cuando le dan tratamiento a un paciente.
Y este cuadro creo que no lo habíamos visto. Ustedes me corrigen si lo vimos o no. Yo creo que no lo vimos. También es muy importante que lo recuerden, porque si ustedes se fijan en la parte superior de la imagen, están tres de las complicaciones más frecuentes que pueden llegar a desarrollar los pacientes con diabetes. Está la enfermedad cardiovascular. Sí, venga. Una pregunta. Disculpe, ¿usted cree que es posible que pueda poner en horizontal su dispositivo para que se vea un poco más grande la imagen, por favor? ¿Ahí? Sí, muchas gracias. Perfecto. Bueno, espérenme. Es que aquí me... A ver, ¿esta es la anterior? Para que sea más grande. Nada más para recordar, por si no recordamos, en la parte superior izquierda, IDPP4 son inhibidores de la dipeptidasa 4. APSG1 son análogos de la proteína similar al glucagón tipo 1. Y TSGL2 son inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2 a nivel renal. TZD son tiazolinidiones. Del lado derecho, SU son sulfonilureas. ¿De acuerdo? Cierto. Perfecto. Y esta que no habíamos visto la ocasión anterior es muy importante. Entonces yo se las describí hace un momento. Les decía que en la parte superior se encuentran personas que tienen riesgo de padecer, riesgo elevado de padecer enfermedades cardiovasculares, enfermedad renal crónica o insuficiencia cardíaca. Ustedes recuerdan, creo que lo comenté la semana pasada, si no lo comento ahorita. Sí, lo comenté la semana pasada, ya me acordé ahorita. Sobre la cuestión relacionada a los 5 tipos de enfermedad renal crónica o estadios de enfermedad renal crónica que puede tener un paciente y que principalmente tome en consideración la filtración glomerular, por un lado, y por otro lado, la presencia y la magnitud de albuminuria. Entonces, fíjense cómo aquí es muy clara la imagen que nos dice que se debe de considerar ese tipo de patología independientemente de la cantidad de hemoglobina glucosilada que tenga el paciente. Entonces, las barras que están debajo tienen tres complicaciones importantes, ¿no? La primera que ya hemos dicho que es enfermedad cardiovascular establecida. Fíjense cómo los dos fármacos más recomendados por parte de las guías de tratamiento, tanto americanas como europeas, son los agonistas de proteína similar al glucagón tipo 1, que ya decía yo hace la semana pasada que han demostrado tres de esas moléculas eficaz en disminuir el riesgo cardiovascular, o el uso de inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2, porque estos dos grupos farmacológicos no solamente bajan la hemoglobina glucosilada, sino han demostrado una disminución en la progresión de los problemas cardiovasculares. En medio se encuentra la recomendación para pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Cuando vemos insuficiencia cardíaca, y eso funciona a quien le toque de ustedes hacer la exposición final de las diapositivas, recordarán que hay insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, con fracción de eyección reducida y con fracción de eyección ligeramente disminuida. Esto lo comento porque en esa columna de color rojo dice que los pacientes con insuficiencia cardíaca, especialmente aquellos que tienen una fracción de eyección reducida, que es una fracción de eyección del ventrículo izquierdo por abajo del 45%, son personas que se pueden beneficiar, diabéticos, si utilizamos los fármacos del grupo de inhibidores de transportador sodio glucosa tipo 2. Y dijimos que había un grupo farmacológico que estaba contraindicado en estos pacientes. ¿Recuerdan ustedes cuál era? ¿El bloqueador? ¿Cuál? Es que se escuchó así como con un poquitín de ruido. ¿Cuál dijera? Creo que mi compañero dijo beta bloqueador. No. A ver, no me voy a meter un poquitín en,
en esto, porque lo vamos a ver cuando veamos insuficiencia cardíaca, pero los beta bloqueadores sí se pueden utilizar, excepto en insuficiencias cardíacas descompensadas, pero agudas, pero eso lo vamos a manejar cuando lleguemos al tema. No, yo me refiero a los fármacos que se utilizan para manejar un paciente diabético. ¿Se acuerda que yo les comenté que había un grupo farmacológico que tenía la posibilidad como efecto adverso de generar un aumento de peso porque se retenía líquido? ¿Se acuerdan? ¿Las litazonas? Las tiazolinidionas. Las tiazolinidionas. Dijimos que un efecto adverso de las tiazolinidionas es que los pacientes tienden a retener líquido. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, sobre todo del tipo congestivo, y le dan tiazolinidiona, ¿qué va a suceder? Pues que va a retener más volumen y va a ser un paciente que es más fácil que se le descompense de la insuficiencia cardíaca. Por eso que ese grupo farmacológico no está indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y finalmente, volviendo a la imagen, del lado derecho de la misma, está de color café, lo que se recomienda para personas diabéticas que tienen enfermedad renal crónica. Como yo les decía hace un ratito, la enfermedad renal crónica nosotros le evaluamos en función a la filtración glomerular, que hay diversas fórmulas para calcularlas, afortunadamente algunas de ellas con uso de un teléfono inteligente para que no se aprendan las fórmulas, o la presencia de albúmina. Y fíjense ustedes cómo los fármacos que se recomiendan vuelven a ser los mismos que yo les dije desde el principio de mi intervención, que son los más nuevos, que son los que actúan a nivel del transportador renal y los agonistas de incretinas. Este cuadro, que espero que les sea útil, es un cuadro donde está una revisión de todo lo que hemos revisado hasta ahorita del tratamiento de la diabetes. La columna del lado izquierdo en naranja, están todos los grupos farmacológicos, está el metformin, los inhibidores del cotransportador de glucosa tipo 2 renal, los agonistas de la proteína similar al glucagón tipo 1, los inhibidores de DPP-4, las tiazolinidionas, las sulfonilureas y las insulinas. Entonces, fíjense ustedes cómo el metformin, pese a que es un medicamento muy antiguo, es un medicamento que en comparación con el, por ejemplo, con las sulfonilureas, perdón, con las sulfonilureas, con los inhibidores de DPP-4, por ejemplo, o con los inhibidores del cotransportador de glucosa tipo 2 renal, tienen una eficacia muy alta. Ahora bien, la siguiente columna es fundamental que se la aprendan. Fíjense ustedes cómo en la parte inferior de esa columna, tanto las sulfonilureas como las insulinas son los fármacos que tienen mayor riesgo de generar en los pacientes hipoglucemia. Entonces, en un paciente de la tercera edad o con posibilidad de que tenga dificultad para estar monitorizando su glucosa, tanto las sulfonilureas como las insulinas se deben de manejar con mucha precaución. No estoy diciendo, chavos, que sea normal, pero evidentemente una persona que tenga una glucosa de 500 no va a tener gran problema si tiene 500 miligramos en 5 o 10 minutos. Sin embargo, un paciente que tenga hipoglucemia, en menos de 5 minutos puede llegar a presentar ya daño neurológico irreversible. Esto quiere decir que tienen que tener mucho cuidado con las hipoglucemias en todos los pacientes diabéticos a los cuales les inician tratamiento. ¿De acuerdo? Después vienen dos columnas muy importantes, que están divididas en dos. Del lado izquierdo es enfermedad cardiovascular, del lado derecho es insuficiencia cardíaca. Entonces, fíjense cómo en el grupo de los inhibidores del cotransportador sodio glucosa tipo 2 a nivel renal, como les había dicho yo anteriormente, dos fármacos han demostrado su efecto benéfico en enfermedad cardiovascular, que es la empagliflozina y la canagliflozina. Igualmente, en el grupo de los agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1, son tres los que han demostrado su eficacia a nivel cardiovascular, que es la dulaglutida, la liraglutida y la semaglutida. Esto que ustedes están viendo es lo que explica lo que vimos en la diapositiva anterior. ¿Por qué los recomiendan para manejar al diabético cardiovascular? Porque han demostrado ese efecto benéfico.
todos los demás fármacos tienen un efecto neutral. Y fíjense cómo en el caso de del metformin, por ejemplo, hay algunos estudios ya reportados que han demostrado que el metformin, pese a que es un medicamento muy antiguo, ha llegado a tener cierto tipo de eficacia a nivel de la presencia de complicaciones cardiovasculares. En relación a la siguiente columna, que es insuficiencia cardíaca, fíjense cómo nuevamente los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa renal han demostrado en varios estudios que tienen un efecto benéfico en la insuficiencia cardíaca. De hecho, he de decirles que a finales del año pasado, en la reunión del Colegio Americano de Cardiólogos, se presentó un trabajo donde se ve que este efecto, es decir, un efecto benéfico en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, se ha visto en pacientes que no son diabéticos. ¿Sí me siguen hasta ahí? O sea, digamos, el cuadrito que estoy mostrando es en el paciente que es diabético, pero este grupo farmacológico ya se está probando también en pacientes no diabéticos. Y de acuerdo a estos trabajos, el resultado aparentemente es el mismo, es decir, tienen un efecto benéfico en personas que tienen insuficiencia cardíaca. La siguiente columna tiene un detalle muy importante, que es en función al costo. Fíjense cómo, como es natural, los fármacos más nuevos son más caros. Eso es algo que hay que tomar siempre en consideración. En la penúltima columna, ¿viene cuál es el efecto, doctor, del fármaco? ¿Sí? Es que justamente hablando del costo y bueno, de lo que ya hemos visto del beneficio que se obtiene, entonces sí sería recomendable seguir mandando metformin a menos de que el paciente tenga la posibilidad de comprar los otros que están de cierta forma más caros, ¿no? Ese es un detalle que es importante y es correcto. Y el otro detalle importante y correcto es de que no tenga ninguna contraindicación. Que ahorita voy a tocar ese detalle. En el caso del metformin, el metformin está contraindicado cuando la filtración glomerular está por abajo de 45 mililitros por minuto. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que cuando ustedes iban a dar algún tipo de tratamiento farmacológico, algo muy importante que deberían de considerar es la capacidad de filtración glomerular de la persona? Y de hecho, les había yo dicho que siempre tuvieran un nivel de creatinina, y creo que hasta les había dejado un ejercicio, por cierto, que ahorita regreso a él. Entonces, siempre que van a manejar un tratamiento, tienen que ver que el riñón vaya a eliminar adecuadamente el medicamento que ustedes están dando, evidentemente para evitar una toxicidad. Es decir, a mayor retraso en la eliminación, más acúmulo del medicamento y por lo tanto más probabilidad de que se presente el efecto adverso, es a lo que me refiero. Entonces el metformin tiene todas las bondades que acabamos de ver, pero un requisito muy importante en ese sentido es de que en pacientes que tienen filtraciones glomerulares de 45 mililitros por minuto, no se puede utilizar el metformin. ¿De acuerdo? De hecho, en algunos publicaciones del año pasado, hay personas que están tratando de abrir un poquitito el margen de maniobra, es decir, todavía los pacientes que tienen entre 30 y 45 mililitros por minuto de filtración glomerular pueden llegar a utilizar el metformin, pero para que yo no los haga bolas ahorita, acuérdense que por abajo de 45 no se debe de utilizar. ¿De acuerdo? En la última columna, hay detalles sobre todo en relación a efectos adversos que deben de considerar. El metformin, ¿ustedes recuerdan por qué pueden llegar a tener efectos gastrointestinales los pacientes que toman metformin? Que también lo comentamos la semana pasada. Porque inhibe la utilización de los carbohidratos y pasan a tubo digestivo en el intestino grueso, ¿no? Y genera la fermentación de los azúcares, generando síntomas de distensión abdominal y de borborismos, exactamente. Entonces, ese es un detalle que hay que considerar mucho con el metformin. Y el otro detalle que hay que considerar con el metformin es de que en muchos pacientes puede haber una disminución de los niveles de vitamina B12.
Ustedes recordarán, y eso lo vamos a ver semanas adelante, la vitamina B12, la deficiencia, genera muchos cambios, pero dos son muy importantes. Uno es a nivel hematológico, porque genera una macrocitosis del glóbulo rojo, porque interviene, la vitamina B12 es un paso esencial dentro de la producción de hemoglobina. Y el segundo punto importante es de que recordarán que dentro de la conducción nerviosa, la vitamina B12 interviene en la formación de mielina. Como ustedes saben, la mielina es muy importante para que la conducción nerviosa sea más fluida. Entonces, un paciente que toma metformin puede llegar a tener megaloblastosis, o sea, glóbulos rojos grandes con anemia, o puede tener neuropatías periféricas que se deban a una disminución de los niveles de vitamina B12. Por esas circunstancias, es importante siempre estar monitorizando en estos pacientitos que están con metformin esas dos posibilidades. En relación a los inhibidores de cotransportador sodio glucosa tipo 2 a nivel renal, ¿se acuerdan que yo les había dicho que como perdías mucho volumen, tenías la posibilidad de tener una baja de presión arterial? ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, ese es un efecto que tienen que estar monitorizando. Y el otro efecto que tienen que estar monitorizando es lo que dijimos también, comentamos la semana pasada, en relación a las infecciones de vías urinarias. Que de eso también seguramente se acuerda. Sí. En relación a los agonistas del péptido similar al glucagón tipo 1, como pueden ver en la imagen, prácticamente sus efectos adversos importantes son gastrointestinales. Y como los inhibidores de la dipeptidasa 4 lo que hacen es que aumentan la vida media de estos agonistas de péptido similar a glucagón tipo 1, pues obviamente los efectos adversos van a ser muy similares. Eso explica por qué, si ustedes se fijan, en ambos casos la pancreatitis es un efecto adverso. Luego, en el caso de las cesuniderinas, no voy a redundar, ahí está anotado lo del edema y la insuficiencia cardíaca que ya expliqué hace un momento. Lo de las sulfonilureas, habíamos dicho la semana anterior cuando estábamos revisando el mecanismo de acción de este grupo farmacológico, que dijimos que actuaba a nivel de la inhibición o del cierre de canales de potasio. ¿Se acuerdan que yo les comenté en relación a los canales de potasio a nivel cardíaco? ¿Sí se acuerdan, no? De ese detalle. Entonces, sí. Esto es importante porque, como pueden observar en la gráfica, hay todavía poca claridad, vamos a decirlo de alguna manera, sobre el efecto de este grupo farmacológico en el riesgo cardiovascular. Y finalmente, en relación a las insulinas, pues el efecto adverso que tiene que considerar más importante, pues evidentemente es la presencia de hipoglucemia. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Perfecto. Sí, doctor. Perfecto, chavos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda en relación a lo de la... el manejo de la diabetes o los grupos farmacológicos del manejo de la diabetes? Yo más bien tengo duda, o sea, regresándonos como al caso clínico, porque finalmente, o sea, creo que sí abarcamos todos, pero por debido a justamente a su hemoglobina glucosilada y al grado de azúcar en sangre, pues entonces no sé bien como cuál deberíamos darle. Sí, por el nivel de glucosa que tiene, este paciente se tiene que manejar con insulinas. ¿Por qué? Porque si tú le das cualquiera de los otros fármacos, el impacto que vas a tener sobre la glucosa sérica y sobre la hemoglobina glucosilada de este paciente, o sea, digamos, este paciente con 320 miligramos de glucosa sérica tiene una hemoglobina glucosilada en promedio por arriba de 10.5%. Y dijimos que una meta terapéutica era que la hemoglobina glucosilada, no siendo estrictos a los pacientes, estuviera por abajo del 7%, si se acuerdan de ese detalle, ¿no? Sí. Entonces, bajo ese tenor, si estamos diciendo que este paciente del caso clínico con 320 miligramos por decilitro de hemoglobina, de glucosa sérica, tiene una hemoglobina glucosilada por arriba del 10.5%, si tú le das metformin solamente o le das inhibidor de la enzima convertidora de gepensina, perdón, es que estaba sonando mi teléfono. Déjenme quitar el sonido.
Listo. Entonces, estos pacientes o este paciente en particular, si tú le das metformin o si tú le das sulfonilureas o si tú le das un agonista de incretinas o le das, el impacto que vas a tener sobre la hemoglobina glucosilada en promedio máximo, dijimos, va a ser de 1.5 o 1.7%. Entonces, si tenía 10.5% y tú le das únicamente uno de estos fármacos, lo máximo que le vas a bajar va a ser a 9%, todavía muy lejano de tu meta terapéutica. ¿De acuerdo? Entonces, por esas circunstancias por la cual se recomienda en estos pacientes manejar de inicio insulina. Es diferente a que, por ejemplo, tú tuvieras un paciente que tuviera una hemoglobina glucosilada basal de 8.5 o de 8, sabes que si le das alguno de los fármacos que ya vimos, puedes llegar a bajar la hemoglobina glucosilada a 7% y estaría dentro de tu meta terapéutica. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Doctor, entonces... Venga, sí, doctor. Venga. Entonces, ¿se puede utilizar en un paciente la insulina más otro medicamento de los grupos que acabamos de ver? Es decir, ¿puede sí. ser tanto insulina como de los demás? Así es. De hecho, ¿se acuerdan que yo les había dado una... No fue una referencia bibliográfica, sino fue un sitio de internet para buscar esa referencia bibliográfica. Y hay un algoritmo, okay, en esa parte hay un algoritmo donde les dice que el tratamiento puede ser aditivo. Es decir, yo le puedo iniciar, por ejemplo, insulina con metformin. Entonces yo con la insulina lo que voy a tratar es de que tenga la suficiente cantidad de insulina en su cuerpo al paciente, y si le doy metformin voy a mejorar la sensibilidad periférica, muscular, hepática principalmente a esa insulina, y entonces el paciente puede estar con los dos medicamentos sin ningún problema. Ok, doctor, gracias. De acuerdo. ¿Hay alguna otra pregunta, chavos? Una pregunta. Venga. Estaba viendo y la terapia génica con CRISPR-Cas9, me parece, se está estudiando para tratar a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, pero aún se siguen haciendo estudios. ¿Usted cree que esta terapia sí pueda ser benéfica en algún momento si se obtienen más estudios al respecto? Sí, y voy a explicar mi sustento sobre mi respuesta. Si ustedes se fijan, los grupos farmacológicos que venían en su programa de la facultad son grupos farmacológicos en los cuales no vienen los últimos que vimos, ¿no? Los que actúan a nivel de los transportadores y los agonistas de incretinas. Entonces, estos grupos farmacológicos nuevos años, los fármacos que utilizamos eran fármacos antiguos. Entonces, conforme empiezas a desarrollar primero más conocimiento sobre la fisiopatogenia de la enfermedad, ¿qué pasa la ambulancia? Listo. Y empiezas a desarrollar fármacos con un mecanismo de acción diferente, entonces esos fármacos se llegan a aplicar en las patologías. Voy a poner otro ejemplo muy importante y que está muy de moda. Los anticuerpos o los fármacos que son anticuerpos hechos o desarrollados en un laboratorio, prácticamente, si se fijan, se están empezando a utilizar en la gran mayoría de los padecimientos. No vayamos muy lejos, en particular en COVID. Hay ya 4 fármacos que son anticuerpos monoclonales que se utilizan para tratar la enfermedad. Si yo les hubiera comentado hace 10 años esto, probablemente no me lo hubieran creído, pero ahorita muchos padecimientos, por ejemplo, neoplásicos, reumatológicos, infecciosos,
se están utilizando ya un grupo farmacológico que son anticuerpos monoclonales. Entonces, esto quiere decir, o que también se conocen como biológicos, de hecho. Esto quiere decir que lo que ustedes van a ver ahorita dentro de la medicina, desde el punto de vista farmacológico, es que se van a empezar a desarrollar muchos fármacos para muchos padecimientos comunes, cuyo mecanismo de acción son anticuerpos neutralizantes. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, bueno, doctor. Bueno. Ah, sí. Yo pensé que ya los había perdido. Muy bien, chicos. Perfecto, muy bien. Ahora, el segundo punto importante del síndrome metabólico es lo relacionado a los lípidos. Entonces, lo que yo les estoy poniendo en el cuadrito son las distintas lipoproteínas, que como ustedes saben son moléculas que están en gran parte de su estructura compuestas por lípidos, pero que tienen otro tipo de moléculas que habitualmente son proteínas y que son las encargadas de llevar a cabo en la circulación, en el cuerpo, el transporte y distribución de la gran mayoría de los lípidos. Entonces, el primer detalle importante que está en el recuadro de color rojo es lo que está como CM, o sea, la primera columna, es o se refiere a los kilomicrones. Y lo que está en la segunda columna son las lipoproteínas de muy baja densidad. ¿Por qué están en el recuadro rojo? Porque como vamos a ver un poquitín sobre la marcha, estas moléculas prácticamente son muy similares en cuanto al comportamiento una vez que entran a la circulación. La diferencia radica en que los kilomicrones provienen de las grasas que consumimos en el alimento y las lipoproteínas de muy baja densidad provienen de la síntesis hepática. El otro detalle importante es lo que está en el último renglón de la imagen que ustedes están viendo, que es en relación a las apolipoproteínas. Las apolipoproteínas tienen una función muy importante en las lipoproteínas. Y esta función es de que son moléculas que sirven como anclaje para que estas lipoproteínas lleven a cabo el proceso de su metabolismo. El metabolismo habitualmente se hace o se lleva a cabo por medio de enzimas. Entonces, hagan de cuenta que estas apolipoproteínas son las anclas para que estas moléculas de lípidos se puedan unir a la enzima que va a llevar a cabo la degradación del lípido. Fíjense cómo la otra diferencia importante entre las kilomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad se encuentran en un componente importante que está en la parte inferior, que es la apolipoproteína B. Los kilomicrones necesitan tener para su transporte y distribución pegada en el lípido una apolipoproteína B48. Y las lipoproteínas de muy baja densidad, en lugar de tener una B48, tienen una B100. Esto es muy importante, por lo que vamos a seguir viendo a detalle en las siguientes diapositivas. Muy bien. Esto que ustedes ven en la pantalla es cómo se lleva a cabo normalmente cuando comemos algún tipo de alimento, cuando es una vía de disponibilidad de lípidos exógenos, o sea, lo que nosotros comemos, cómo se lleva a cabo el proceso. Entonces, en la parte superior de la imagen del lado izquierdo, fíjense ustedes cómo están las grasas distribuidas en el alimento de distintas maneras. Hay una molécula que es un monoglicérido o un ácido graso simple que es más fácil de absorber. Hay componentes que son colesterol, hay ácidos grasos, y como ustedes recordarán, dentro de la fisiología, cuando ustedes comen cuando todos comemos algún alimento con grasas, tiene que intervenir para favorecer su digestión las sales biliares, que si ustedes recuerdan, desde el punto de vista fisiológico, las sales biliares se producen en el hígado, precisamente en gran parte provenientes de una molécula de colesterol, que ahorita vamos a dar un poquitito más a detalle al respecto. Y entonces esta sal biliar
llega al tubo digestivo, se encuentra con las grasas y va a producir unas moléculas que se llaman micelas. Eso se acuerdan de sus clases de fisiología, ¿no? Sí. Ok, entonces, ya que se produce la micela, cuando la micela llega al intestino delgado, se lleva a cabo una degradación paulatina de esta, o una digestión de esta micela, y entonces las moléculas de colesterol entran a las células del intestino delgado junto con los otros componentes de los lípidos para formar los kilomicrones, que es lo que vimos en la diapositiva anterior. Para que esto se lleve a cabo, y es algo que les pido que retengan en su mente, en la parte media de la diapositiva hay un correceptor de color verde que está con las iniciales NPC1L1, lo ubican, que está en el borde de una célula de intestinal. ¿Sí lo ubican? Sí, sí, doctor. Ok, entonces, fíjense cómo en esa imagen el colesterol tiene que entrar por ese receptor para que se lleve a cabo el proceso de ensamblaje de esas moléculas de colesterol dentro de la célula del intestino delgado. ¿Por qué es muy importante esto que les estoy comentando? Porque hay un grupo farmacológico para manejar los lípidos que se llama ezetimiba. ¿Lo habían ya ustedes escuchado? Sí, doctor. Ok. El mecanismo de acción de la ezetimiba es que bloquea ese receptor que ustedes están viendo en color verde, que son las iniciales del receptor de Niemann-Pick, pero para que no se confundan ustedes, nada más acuérdense de las iniciales. Entonces, si yo doy un medicamento que bloquea ese receptor, ¿qué creen que suceda con el colesterol que tiene que absorberse por ese medio? Pues que no se va a absorber. Y entonces, al no absorberse, los niveles de colesterol van a disminuir. Entonces, el primer grupo farmacológico importante es la ezetimiba, cuyo mecanismo de acción es bloquear la entrada o la captación de colesterol por medio del receptor de Niemann-Pick o NPC1L1. ¿Hasta ahí me siguen? Doctor, ¿Sí? ¿Y este fármaco, bueno, no podría causar como efecto adverso ese atorrea? Sí. De hecho, es uno de los efectos adversos que se pueden llegar a presentar, aunque por lo regular se presentan más con los quelantes, que vamos a ver un poquitito más adelante, de sales biliares. Gracias. Entonces, este medicamento que es la ezetimiba, ¿podría decirse que tiene el mismo efecto que el Orlistat, pero a un diferente nivel? O sea, digamos, sí. El Orlistat con una enzima y un receptor, pero al final de cuentas inhibe la absorción del colesterol, ¿no? Así es. Así es. Ok. Sí, sí, es correcto. Gracias. Aunque habitualmente la diferencia, una diferencia importante, como seguramente ustedes saben, para que el Orlistat tenga eficacia, tiene que llevarse a cabo también una modificación de la dieta. Es decir, si tú para tratar a una persona para bajar de peso solamente le das el Orlistat y no le modificas la dieta, no vas a tener tanto impacto. ¿Por qué? Porque cuando se maneja la obesidad, parte del tratamiento va encaminado a que tú modifiques el estilo de vida, verbigracia, la dieta, en las personas que tienen obesidad. ¿De acuerdo? Ok, sí, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, yo les había dicho hace un ratito que los kilomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad tenían muchas cuestiones en común. Entonces, en la parte superior derecha de la imagen está lo que vimos en relación a que cuando comemos, las grasas llevan a cabo un proceso digestivo dentro del intestino, donde intervienen las sales biliares, se absorben los lípidos y dentro de las células estos lípidos
se convierten en kilomicrones. ¿Por qué se convierten en kilomicrones? Porque se les agregan dos apolipoproteínas, que son las que ustedes están viendo en la imagen. La ApoB48 y la ApoC2. Ahora, si me voy hacia el lado izquierdo de la imagen, el hígado lleva a cabo un proceso similar, pero en lugar de producir kilomicrones, lo que producen son lipoproteínas de muy baja densidad. Fíjense cómo, desde el punto de vista de la imagen de los kilomicrones y de las lipoproteínas de muy baja densidad, son idénticas. La única diferencia es la apolipoproteína B100, que como pueden ver del lado izquierdo, y dijimos hace un ratito, es característica de las lipoproteínas de muy baja densidad, o VLDL, a diferencia de la apolipoproteína B48, que es característica de los kilomicrones. Estas dos moléculas, dijimos que las apolipoproteínas son importantes porque son un anclaje para activar enzimas. En la parte inferior de esa misma imagen, fíjense cómo ambas entran al torrente sanguíneo y van a dirigirse principalmente a dos sitios, al músculo y al tejido adiposo. Al músculo, para poder liberar ahí ácidos grasos que el músculo va a utilizar para llevar a cabo procesos energéticos, y al tejido graso, para poder almacenar estas moléculas en forma de triglicéridos principalmente. Aquí hay un detalle muy importante que no sé si ustedes alcancen a visualizar, que es una imagen o una forma esférica de color naranja que se encuentra en el endotelio vascular de estos dos tejidos, que se llama, es una enzima que se llama lipoproteína lipasa. ¿Sí la ven? Sí, doctor. Okay. Entonces, esta lipoproteína lipasa lo que va a hacer, como decía yo hace un ratito, es de que cuando detecta una molécula o una apolipoproteína B48, se va a anclar a esta lipoproteína lipasa y entonces se va a empezar a degradar el contenido de triglicéridos que tiene esa molécula para producir ácidos grasos, que es lo que ustedes ven ejemplificado con las flechas que van desde la vasculatura hacia el tejido. Cuando esta molécula, en lugar de tener en su superficie la apolipoproteína B48, tiene la apolipoproteína B100, entonces se hace un anclaje y se lleva a cabo exactamente el mismo proceso. Por eso es de que al principio de la charla yo les comentaba de las similitudes que existen entre los kilomicrones y las lipoproteínas de muy baja densidad. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando se empieza a llevar a cabo la degradación de estas moléculas, lo que sucede es que empieza a disminuir el contenido de triglicéridos, tanto de los kilomicrones como tanto de las lipoproteínas de muy baja densidad. O sea, la enzima lo que hace es que, digámoslo así, empieza a consumir el contenido de triglicéridos. Denme un segundito, chavos. Sí, doctor. Ok, entonces la lipoproteína lipasa lo que empieza a hacer es el que empieza a degradar o a consumir, vamos a decir así, de la molécula de lípidos, el componente de triglicéridos. Cuando este componente de triglicéridos empieza a ser por abajo del 50% del contenido de la molécula, entonces la lipoproteína lipasa lo que hace es que libera la molécula. Esta molécula que libera, como ya tiene menor cantidad de triglicéridos, ya no se conoce ni como kilomicrón, ni tampoco se conoce como lipoproteína de muy baja densidad, sino ya se conoce como lipoproteína de densidad intermedia. ¿Por qué? Porque le quité yo, o bueno, la enzima, le quitó una cantidad de triglicéridos a esa molécula. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctor. ¿Sí? Perfecto. Entonces, esto es importante porque cuando se libera esa molécula con menor cantidad de triglicéridos, en la sangre
estas moléculas van a interactuar con las lipoproteínas de alta densidad. Estas lipoproteínas de alta densidad se generan principalmente en el hígado y hay un proceso muy importante. Voy a regresar un poquitito a la imagen. Si la ven, me dicen. Si la visualizan, que es la tablita que vimos al principio. Y la de apolipoproteína. Exactamente. Entonces, si ustedes se fijan en la columna del extremo derecho, en la parte inferior, vienen cuáles son las apolipoproteínas que tienen las lipoproteínas de alta densidad. Y si ustedes se fijan, las más importantes son la A1 y la A2. Entonces, la forma en la que el hígado sintetiza las lipoproteínas de alta densidad es de que primero sintetizan la apolipoproteína tipo 1 o tipo 2 y le agregan un componente lipídico en sangre y con eso se produce la lipoproteína de alta densidad, que como ustedes saben, su principal efecto a nivel gastrointestinal, a nivel sistémico, es que va a revertir o va a generar un eflujo de las células hacia el torrente sanguíneo de colesterol. Entonces, lo que hacen las HDL es que cuando van en la sangre y van pasando por las células, atraen moléculas de colesterol y por eso es que estas lipoproteínas de alta densidad para muchos de nosotros se conocen como el colesterol bueno. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. 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 Perfecto. Entonces, si yo utilizo algún medicamento, a ver, chavos, muy fácil, esto es muy fácil. Si yo utilizo un medicamento que favorece la producción de apolipoproteína tipo 1 y tipo 2, ¿en qué lipoproteína voy a actuar? HDL. En las HDL, ¿y qué va a hacer? ¿Las va a subir o las va a bajar? Las va a aumentar. Entonces, si yo doy algún medicamento que tenga como mecanismo de acción favorecer la producción de apolipoproteínas A1 o A2, quiere decir que ese medicamento va a tener un efecto positivo o va a incrementar los niveles de lipoproteína de alta densidad. ¿Sí quedó claro esto, chavos? Sí, doctor. Excelente. Conste, para que luego no digan que no. Es que no nos enseñaron eso. Bueno, perfecto. Muy bien. Finalmente, lo que ven en la imagen es qué es lo que sucede con estas VLDL y kilomicrones que dijimos que por la lipoproteína lipasa disminuyen su cantidad de triglicéridos. Entran a la circulación, como pueden ver en la imagen, estos remanentes viajan hacia el hígado y en el hígado se encuentran con otra enzima que se llama lipoproteína, se llama lipasa hepática. Es igual que la lipoproteína lipasa que está en el endotelio vascular, pero en este caso son enzimas que se encuentran dentro del hígado. Entonces, el proceso es exactamente el mismo, es decir, las apolipoproteínas que se encuentran en la superficie de este VLDL y estas kilomicrones con menos triglicéridos, las apolipoproteínas que están ahí se van a anclar a la lipoproteína lipasa hepática y entonces esta lipoproteína lipasa hepática, como pueden ver del lado derecho, va a dar origen a las LDL. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes utilizan medicamentos que favorecen la producción de lipoproteína lipasa, van a tener un impacto sobre los triglicéridos. ¿Por qué? Porque dijimos que la lipoproteína lipasa se va a adherir a la molécula que es rica en triglicéridos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, sí, doc. Listo, chicos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Creo que no. Excelente. Todo perfectamente bien clarito. De momento, okay. Sí.
De momento, sí, perfecto. Regresaría ya nada más para finalizar al ejercicio que les pedí que hicieran la semana pasada en relación a dos personas con distintas edades que tenían la misma cantidad de creatinina, ¿se acuerdan? Sí. Perfecto. ¿Hicieron el ejercicio? Bueno, yo sí. Venga, a ver, explícanos, ¿qué fue lo que te llamó la atención? Primero las condiciones basales, si nos puedes poner los detalles de las condiciones basales, y luego qué fue lo que encontraste. Bueno, es que bueno, yo utilicé una fórmula para sacar su filtración glomerular. Pues bueno, nos dio a dos sujetos, uno de 60 años, con creatinina. Dame un segundito, nada más dame tu apellido. Moreno. Ok, Moreno, venga. Nos dio dos sujetos, uno de 60 años con un nivel de creatinina de 1.3 y otro de 24 años con creatinina de 1.3 igual. Entonces, bueno, fui y pues realicé la fórmula que pues, es para calcular la filtración glomerular. Y bueno, me salió que el primer sujeto de 60 años tiene 59.3 mililitros sobre minuto, ese es su valor de filtración glomerular. Y según está como un poco disminuido su función renal. Su filtración glomerular, claro. Y el de 24 años me dio un resultado de 76.37. Igual creo que estaba un poquito bajo, pero no estaba tan mal, vaya. Ok, perfecto. Entonces, lo que queríamos ejemplificar con este ejercicio, que lo comenté yo al principio de las clases, es de que no pueden evaluar la función renal, salvo casos extremos, obviamente, con la creatinina basal. O sea, este paciente tiene 1.3 de creatinina, tiene 60 años, y va a decir, ¿sabes qué? Pues está normal. Cuando yo le hago un cálculo de la filtración glomerular, yo me voy a dar cuenta que tiene una filtración glomerular menor que una persona más joven con la misma cantidad de creatinina sérica. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque los dos tenían la misma cantidad de creatinina sérica, es indispensable hacer el cálculo para poder nosotros tener una idea mucho más precisa de la filtración glomerular de estas personas o de estos pacientes. ¿De acuerdo? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, chicos. Bueno, pues entonces continuamos mañana con esto de los lípidos. Cualquier duda, pues me dicen. Acuérdense que yo nada más les doy la primera parte de síndrome metabólico y luego ya ustedes van a hacer lo propio haciendo la misma discusión de casos clínicos, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Muchísimas gracias. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo, chavos. Cuídense. Nos vemos mañana. Gracias, doctor.